Algunos estudiosos afirman que mientras soñamos nos desplazamos a algún extraño lugar, a otra dimensión, y que para realizar ese viaje lo hacemos a través de un doble, de un cuerpo etérico que anida en nuestro propio interior. También se llama a ese fenómeno proyección astral. ¿Cree usted en esa posibilidad? ¿Le ha ocurrido, le ha sucedido alguna vez encontrarse en un lugar y saber que ya había estado allí? Quizás se adelantó en el tiempo y antes soñó con su presencia en aquel lugar. Desde luego, el mundo de los sueños es apasionante. El mundo onírico es un auténtico enigma. Y para descubrir sus secretos, hoy tenemos una invitada de excepción, Remedios Jiménez, psicóloga y una auténtica experta en ese mundo onírico. Y en nuestro reportaje de investigación nos hemos desplazado a la localidad de Maduruelo, un municipio segoviano cargado de historia, de vocación medieval y declarado conjunto histórico-artístico. Y una visita obligada para los amantes del misterio, pues allí han sucedido y suceden fenómenos extraños. Sucesos inexplicables como una insólita y extraña lluvia que tuvo lugar en el siglo XV. En Maderuelo llovieron piedras y está documentado históricamente. Leyendas sobre templarios, apariciones marianas, extrañas historias de tesoros escondidos, pasadizos, túneles y además una sorpresa, una enigmática momia que alberga una de las iglesias del pueblo y que tiene una historia sorprendente. Esas son algunas de las propuestas de nuestro reportaje de investigación. Diplomada en psicología, experta en terapia de grupos, fundadora de la Asociación de Control Mental de Valladolid y sobre todo una experta en el mundo de los sueños, en el mundo onírico. Remedios Jiménez, bienvenida a Mysterium. Muchas gracias, bien hallado. Vamos a hablar sobre el mundo de los sueños. Pasamos prácticamente un tercio de nuestra vida soñando. ¿Realmente sirve para algo? Uy, sí. Sirven para muchísimo. Bueno, poco a poco, lo vamos a ir viendo en la entrevista, pero dormir trae una serie de beneficios para el individuo que de entrada, si no durmiera, se moriría. Eso para empezar. Y en segundo lugar, todo lo de los sueños, además de los beneficios que trae el dormir, supone un ponerse en contacto con su mundo interior. Y su mundo interior es el que verdaderamente le da conciencia a su vida real. De tal manera que todo lo que existe en la vida no es ni más ni menos que la interpretación que hacemos de lo que llevamos dentro, o sea, de toda la información que tenemos acumulada. Y en los sueños es cuando más se acumula, porque el consciente está dormido, no pone trabas, y entonces el subconsciente está emergiendo en los sueños. Es muy importante dormir. Y en esa información que llevamos dentro, ¿qué opinas de los sueños premonitorios? ¿También la tenemos dentro, esa información? Sí, sí, sí. Vamos, no es que la tengamos dentro. Lo que pasa es que el ser humano tiene premoniciones de vez en cuando porque está muy sensibilizado con el mundo que le rodea. Generalmente, si estás despierto y tienes lo que llamamos premoniciones, pues lo justificas de alguna manera. Sin embargo, cuando estás dormido, es mucho más fácil que tengas una premonición más clara y entonces esa premonición realmente es verídica, ¿eh? O sea, ahora, para que la gente no se nos asuste, hay muchos sueños premonitorios, pero no tienen por qué ser verdaderamente sueños premonitorios, sino una angustia del inconsciente del individuo que la libera a la hora del sueño. Ahora, el sueño premonitorio, para que se dé, pues tiene que haber un sueño muy claro que haga despertar al durmiente, se despierte con una taquicardia, con una sudoración, muy inquieto y recordando perfectamente el sueño. Entonces, con esas características se puede dar un sueño premonitorio. Pero
que no se asuste la gente, que incluso la premonición es un aviso que el durmiente recibe para que mentalmente, pues a través de ejercicios mentales o de sus creencias religiosas o de lo que sea, haga que no se haga realidad este sueño. Ahora, sueños premonitorios, imagínate todos los que ha habido. El de Julio César, cuando su mujer soñó que lo mataban en los idus de marzo, y le dijo no vayas, y quedó aquella frase famosa, prefiero morir un día que estar muriendo todos los días. Indudablemente fue a los idus de marzo y allí lo mataron. Cuando el Titanic se hundió, pues una familia, el marido, personas, sí, que se adelantaron a que se adelantaron. Este soñó concretamente y con bastante claridad, como si un día fue a un notario, entonces registró el sueño y con este papel fue a que le devolvieran, si era posible, las localidades. Le dijeron que no había problema, que había mucha gente en lista de espera. Se lo dieron y se hundió tal como él lo había visto, para que luego no dijera la gente, a toro pasado, lo dice. Los sueños, pues fíjate, de José en la Biblia, las siete vacas, la gorda, la flacas, el Egipto, bueno, yo te podía contar montones de sueños. O sea que el sueño premonitorio es esa percepción o ese aviso que el durmiente recibe del exterior, pero como te digo, se tienen que dar una serie de características. Y ni aún así se puede saber y asegurar que sea sueño premonitorio. Pero aunque fuera, oye, tú haces una serie de ejercicios y de cosas y no se hace realidad. Hay personas que piensan que nos vamos a otro mundo cuando soñamos. Y ahí podríamos estar hablando de la proyección astral. Sí. ¿Qué opinión te mereces? Es curioso, mira, la proyección astral está enclavada en lo que es la parapsicología, entonces damos un salto ya, pero que para mí pues tiene una cierta base real. Entonces, cuando se puede hacer despierto, lo que pasa es que, claro, hay que relajarse muy profundamente a unos niveles delta, dentro de los niveles cerebrales, y entonces, una vez allí, pues se puede hacer. Pero es muy difícil, muy difícil que una persona pueda llegar a esos niveles de relajación. Sin embargo, cuando uno está dormido, entonces su nivel baja muchísimo, y entonces puede tener esa proyección astral que no es ni más ni menos que viajar en el tiempo y en el espacio. De hecho, hay mucha gente que cuando va de viaje dice, aquí estoy yo, esto lo conozco, no sé qué, no sé cuánto. Puede que haya tenido, sin darse cuenta, una proyección astral, que es como te digo, el durmiente está en su cama, pero su espíritu viaja unido, según dice la parapsicología, con un cordón de plata, y entonces va a una serie de lugares, incluso habla con una serie de gente, y bueno, se han dado casos muy curiosos que están también relatados, y luego vuelve otra vez, claro, porque si no, no se despertaba, o sea. Espíritu o cuerpo etérico. Bueno, puedes dar el nombre que quieras, claro. Porque también puedes decir el yo, el ego, el alma, el espíritu, o sea, más o menos es esa parte etérea, inmaterial del ser humano, que al fin de cuentas es el que hace, el que tira para adelante con todo lo que es el cuerpo humano. Estamos descubriendo con Remedios Jiménez el mundo onírico, el mundo de los sueños. Lo que no fue un sueño fue la insólita lluvia de piedras que tuvo lugar en el siglo XV en la localidad segoviana de Maderuelo, porque está documentado históricamente. Y es que en Maderuelo todo vuela, incluso algunos templarios, tal y como certifican algunas leyendas. Leyendas de apariciones marianas, leyendas de extraños túneles, de extraños pasadizos y que albergan tesoros aún en día todavía sin descubrir. En esta localidad segoviana existen extraños símbolos en algunas edificaciones cuyo significado todavía está por desvelar. Desde luego, algo sorprendente. Aunque para sorprendente, la historia de la extraña momia que alberga una de sus iglesias. Pero estoy pensando que mejor que yo se lo cuente, vamos a ver un avance de lo que van a poder ver justo después de la entrevista. La fortificada villa de Maderuelo
está situada al nordeste de la provincia de Segovia, rayando con los límites provinciales de Guadalajara, Burgos y Soria. Un aire misterioso envuelve cada rincón de este singular municipio segoviano, donde las leyendas y los hechos extraños se fusionan habitualmente con la historia. Leyendas de templarios, de apariciones marianas, mitos sobre fabulosos tesoros que todavía permanecen ocultos y enterrados. Fenómenos extraños como una lluvia insólita de piedras que tuvo lugar en el siglo XV. O la proliferación de marcas de extraña simbología que aparecen en algunos edificios. Y la conservación de una enigmática momia en una de sus iglesias son las propuestas para una visita inolvidable a uno de los enclaves mágicos de Castilla y León. Maderuelo hoy en día es un pueblecito pequeño de unos 150 habitantes, pero todavía conserva parte de su esplendoroso pasado medieval. No en vano, fue lugar de continuas disputas por su posición estratégica, ya que está situada en una colina desde donde se divisa un profundo valle que dibujó el río Riaza a través de los tiempos. Interesante, ¿verdad? Ahora vamos a seguir descubriendo el mundo de los sueños con Remedios Jiménez. Les anticipo algo. Por favor, no se pierdan la interpretación simbólica de algunos significados que va a dar sobre cosas que soñamos habitualmente. Continuamos con Remedios Jiménez. ¿Sería conveniente tener un diario de los sueños? Pues mira, sería tan conveniente, mira, me hace gracia, porque yo a mis alumnas le digo que tengan un diario, no de los sueños, sino del día, de tal manera que si al terminar el día escribieran por un lado todo lo bueno que les pasa y por otro lado todo lo malo que les pasa, irían conociéndose y descubriendo cuáles son las cosas agradables para tenerlas como alternativas en la vida triste y las cosas malas para aprender a arreglarlas. Bueno, pues eso... Una idea estupenda. Claro, claro, claro. Pues no, son muy vagas, no lo hacen. Y de verdad que es una forma de conocimiento personal. Y esto se da en los sueños, vamos, se debe dar en los sueños, porque si una persona al despertarse, eso sí, nada más despertarse, escribe los sueños, porque es que si no te olvidan. O sea, se olvidan rápidamente. En cuanto pones el pie en el suelo, tienes que tener la libreta. Hay mucha gente que dice, es que yo no sueño nunca. Sí. Es que yo creo que todos soñamos, ¿verdad? Lo que pasa todo es que está el en mundo. El recuerdo, ¿verdad? Lo que pasa es que no son conscientes de que sueñan. Date cuenta que hay una serie de fases a lo largo del sueño. Entonces, si sueñas a primera hora, lo más probable es que no lo recuerdes. Los sueños que más se recuerdan es cuando está uno al nivel final de la noche y es lo que más recuerdas, pero de una forma incoherente. ¿Entiendes? Entonces, llevar el diario de los sueños sería por la mañana coger un lápiz y un papel y escribir aquello que te hayas acordado. Y luego, al día, o sea, cuando te levantas, intentar ajustarlo lo más posible. Bueno, pues al cabo de un mes has descubierto, has hecho como una especie de psicoanálisis, de una forma personal, puesto que una de las propiedades del sueño es precisamente esa, el que el inconsciente emerja, porque si no, el consciente no lo deja, emerja al consciente a través de los sueños. Tenemos apuntados esos sueños en un diario y ahora, ¿cómo los interpretamos? Pues precisamente con ese diario, fíjate, es de la mejor manera. Porque luego, no sé si hablaremos de lo que son los diccionarios de sueño, pero tú date cuenta que para interpretar el sueño, el que tiene verdaderamente que interpretarlo es el propio durmiente o un especialista, pero conociendo al paciente. Porque no es lo mismo que tú sueñes un sueño y yo sueñe el mismo y que tengan la misma interpretación. Es lo mismo que si sucede una circunstancia entre tú y yo, tú la vas a interpretar de una manera, yo la voy a interpretar de otra. Depende de muchas cosas, motivaciones sociales... Claro, sobre todo depende de la información que nos hayan dado de pequeño, el mundo interior que hablábamos antes. Pues eso pasa con los sueños. Entonces, el durmiente llega un momento en que hace el propio conocimiento interior a través de ese diario de sueños. Y para interpretarlo, pues llega un momento que, como se conoce, con una serie de ideas que vaya
teniendo, entonces se da cuenta, sobre todo en los sueños repetitivos, ¿eh? En los sueños repetitivos es cuando más se da el que el durmiente reciba una información que le sea válida. Es decir, esto te está haciendo daño, bonita, y entonces por eso hago que como un los aviso, sueños... ¿verdad? Exacto, en un sueño para que lo arregles. Como un aviso. Exactamente. Pues date cuenta que en el inconsciente vamos echando todo aquello que no nos gusta, que no hemos superado, pero que desde ahí está haciendo pupa. Y los sueños es un medio muy importante para hacerse consciente. Por lo tanto, se pueden resolver problemas soñando, durmiendo. Sí, eso es muy curioso. Es muy curioso, y si tú te acuerdas, cuando éramos pequeños, a mucho tiempo, cuando éramos pequeños y se nos hacía difícil un problema, pues tú te acostabas pensando en el problema y al despertarte por la mañana tenías la solución. Esto está registrado en la vida de mucha gente famosa. Por ejemplo, ¿cómo se llama? El de la luz. Edison. Thomas Edison. No me acordaba. Bueno, pues se metió en el lío del invento. Y cuando se paraba en el invento, se echaba a dormir. Porque estaba convencido que durante el sueño, al despertar, iba a venirle la solución para seguir con el invento. Y efectivamente es cierto. O sea que la mente se relaja, tú a la hora de dormir das la información a tu subconsciente, que es el que trabaja, no el consciente, el subconsciente. Le das la información y cuando despiertas tienes la solución del problema. Y esto es real, ¿eh? Para inventos y para la vida misma, vamos. Claro. ¿Y entonces tenemos un reloj mental? Sí, es curioso esa pregunta. Tenemos un reloj biológico que de alguna manera nos está diciendo la hora, el momento de muchas cosas. Yo no sé si tú sabes, quizás sí, porque es muy popular, cuando una persona dice por la noche me voy a despertar a tal hora y voy a rezar a las ánimas del purgatorio, y luego te dice, es que las ánimas del purgatorio me despertaron a tal hora. Hombre, la fe es en las ánimas del purgatorio, pero el reloj biológico hace que en el momento en que tú a tu consciente le has dado una hora, en ese momento, ese, entre comillas, reloj biológico que tenemos, haga que te despiertes esa hora. Claro, hay muchas Sin personas... contarle la importancia que tienen las ánimas del purgatorio. Claro, hay muchas personas que se despiertan en una hora determinada y sin saber por qué. Yo me despierto todos los días a las 2:15 de la mañana. Bueno, ¿y eso qué razonamiento puede tener, ¿no? Bueno, ese es un funcionamiento de la mente. O sea, generalmente cuando una persona está acostumbrada a despertarse una hora, de hecho, fíjate que hay muchos insomnios que están a mitad de la noche. Y entonces se despierta uno a la misma hora. Entonces, pero no solo eso, es la hora de comer, es la hora de irte a dormir, que estás en cualquier lado y te duermes. O sea, el reloj biológico funciona muy bien. Lo que pasa que como el consciente del ser humano tiene la importancia que tiene, claro, es el que imagina, es el que razona, es el que piensa, etcétera, etcétera, pues anula todas estas cosas que de alguna manera pertenecen al subconsciente, a la vida onírica, a esa otra vida, entre comillas, que es tremendamente importante, ¿eh? O sea, que tiene una importancia tremenda. Lo que pasa es que como le damos más importancia al consciente, pues nos parece que todo esto es un poco así. Y que gracias a ti lo estamos descubriendo. Pero ¿de dónde vienen las raíces de los sueños? Las raíces de los sueños pueden ser internas y externas. Por ejemplo, las raíces externas pueden ser dadas, pues, ¿qué te digo yo?, por un ruido, por un frío, pues que se te ha arrollado la sábana. Y Freud descubrió que había una cosa que se llamaba el vigilante de los sueños. Y entonces, para que el durmiente no se despierte, fíjate la importancia que decíamos antes, la importancia de los sueños, para que el durmiente no se despierte, pues genera un sueño del ruido o genera un sueño del frío. Por ejemplo, suponte que te has desarropado y tienes frío, pues sueñas que estás que está nevando, que estás en un lugar todo lleno de nieve, no sé qué, no sé cuándo, y entonces esa raíz externa de que en un momento determinado has tenido frío, pues ha generado un sueño
para no despertarte. Y luego las internas, claro, son todos los mensajes que uno va recibiendo desde el interior, o aquellas vivencias del día que de alguna manera han quedado un poco cojas y que durante el sueño, o sea, al generarse el sueño, va siendo uno más consciente de aquello que le hubiera gustado hacer y no pudo, o de situaciones como, por ejemplo, si te acordarás en los exámenes, cuántas veces a lo largo de nuestra vida estamos soñando de que nos hemos examinado y tal. ¿Por qué? Porque se nos ha quedado grabado. Como digo los exámenes, digo otra cosa. Otra cosa es que te haya quedado realmente grabada, al final sueñas mucho con esto. Y esta es una raíz interna. O sea, que son raíces internas y externas. A lo largo de la historia hemos recogido sorprendentes testimonios de personajes famosos que obtuvieron extrañas revelaciones mientras soñaban. Vamos a realizar un recorrido por la historia en busca de esos sorprendentes testimonios. Sabemos que Napoleón Bonaparte soñó justo el día antes de la batalla de Waterloo con que en el campo de batalla se le cruzaba un gato negro. Todos sabemos el resultado. Al día siguiente, Napoleón perdió esa batalla. Adolf Hitler, mientras era soldado en la Primera Guerra Mundial, mientras estaba en la trinchera, tuvo un extraño sueño. La boca se le llenaba de inmundicia, de porquería. Rápidamente despertó y salió de la trinchera. Justo unos segundos después, cayó una bomba matando a todos sus ocupantes. Él siempre lo tomó como un aviso divino. Paul McCartney, miembro de los Beatles, en una entrevista televisiva declaró que la melodía de la canción Yesterday la había obtenido a través de un sueño. Dante Anglier, el autor de La Divina Comedia, siempre comentó que la inspiración la había obtenido en sueños. Murió en el año 1321 y el manuscrito donde había reflejado La Divina Comedia no aparecía hasta que lo encontró su propio hijo, después de que su propio padre le dijese en sueños dónde se encontraba el viejo legajo. El físico alemán Kekulé obtuvo el desarrollo de la estructura del benceno a través de un sueño, un producto que ha servido, por ejemplo, después para el avance en las gasolinas o los detergentes sintéticos. Y una historia sorprendente y sobrecogedora. El actor de teatro francés Champmeslet vio como su madre ya fallecida se le presentaba en sueños dándole la bienvenida. Cuando despertó no tuvo ninguna duda. Sabía que era una invitación clara a ingresar en el más allá. Tan claro lo tenía que acudió a su compañía de teatro para contárselo a todos los integrantes, cogió todos sus ahorros, fue a una funeraria, encargó su propio entierro, pagó una misa por su alma y cuando salió del establecimiento le cayó un rayo encima y falleció al instante. Entonces, Remedios, ¿los sueños tienen lógica? No tienen lógica. Precisamente por el no tener lógica, se sueña de todo, ¿eh? Se sueña de todo. Y no tiene lógica por una razón, porque la lógica, que me parece siempre una palabra muy seria y muy así, pues la lógica es para la mente consciente. Como no es el consciente el que funciona en los sueños, pues no tienen lógica, por eso son cosas incoherentes, ¿no? La relación que tiene los sueños con el individuo es una relación afectiva. Entonces, claro, si te das cuenta, en la mayoría de los sueños y en la traducción o la interpretación de los sueños hay muchas cosas afectivas dentro de los sueños. Si tuvieran lógica, entonces no soñábamos, estábamos pensando con una lógica matemática. Pero en esa interpretación de los sueños hay cierto simbolismo, el soñar con ciertas cosas, que tienen un significado. Por ejemplo, soñar con agua tiene un significado especial, ¿verdad, Remedios? Bueno,
con agua, con vuelo. Hay algunos que son más importantes que otros. Ahí ya nos estamos metiendo, Ángel, en lo que se llama el diccionario de los sueños. Entonces, el diccionario de los sueños puede ser, fíjate lo que te digo, puede ser un hilo conductor para que al principio el durmiente sepa por dónde van los tiros. Puede ser también el diccionario de los sueños algo que te llame mucho la atención. Cuánta gente dice, he soñado con que un toro me pilla, así que me toca la lotería. Fíjate bien, qué bien ahora en Navidad, pero bueno. Realmente no porque un toro te esté pillando te va a tocar la lotería. Pero bueno, es, como te diría yo, como una idea tal vez, sobre todo al principio, para que el durmiente tenga, como te decía antes, un hilo conductor. Pero hay cosas muy curiosas que a lo mejor terminan siendo realidad. O sea, si quieres que veamos algunos, lo podemos ver. Me estamos hablando del agua. Vamos con ello. Vamos, por ejemplo, a ver qué significado puede tener soñar con agua. Verás, te voy a decir lo del agua. Es muy curioso. El agua en general es un buen presagio. Un buen presagio. Sin embargo, dependiendo de cómo esté el agua, pues pueden ser unas cosas u otras. Por ejemplo, si el agua está fría, es buena fortuna. Si el que está soñando sueña que se está ahogando, entonces hay un mal funcionamiento personal de la pareja o con los amigos. O sea, que ojo al dato. Si el agua está hirviendo, por ejemplo, entonces hay daños imprecisos, pero daños. Esto es muy normal, porque si te metes el agua en agua hirviendo en la mano, figúrate. Si el agua está turbia, entonces hay una serie de obstáculos profesionales. O sea que esto en cuanto al agua. Pero el agua en general, el agua tranquila, el agua clara, es signo de un bienestar. O sea que el durmiente está en muy buenas condiciones, está soñando con agua. Hay otra cosa que no te he dicho, por ejemplo, que es el llorar. Una persona llora es que tiene sentimientos de culpa. Interesante. Cuando está soñando. Otro significado que yo he oído a mucha gente hablar sobre ello, volar. Remedios, ¿qué significa volar? El volar también es muy curioso, verás. Volar, en líneas generales, es como una liberación. Como una liberación. Pero claro, el vuelo puede ser de muchas maneras. Entonces, cuando una persona vuela hacia el cielo, entonces son días muy felices. Está volando y todos tenemos una sensación del volar al despertarnos muy agradable. Luego, por ejemplo, cuando hay problemas en el vuelo, que subes y bajas y te caes y no, entonces hay una esclavitud por parte del individuo. O sea, ese clavo de él mismo, de los demás, de lo que sea. Si no puede bajar, que eso también pasa, o sea, la gente vuela y quiere bajar y le es imposible, pues entonces es un sentido de la inferioridad. Entonces es una persona que se siente inferior y está volando porque quiere evadirse. Luego, otro que es cuando una persona está iniciando el vuelo pero que cae. Entonces esta persona tiene muchos problemas. O sea, cuando la persona inicia el vuelo y está volando y cae, tiene muchos problemas. Otro sueño muy común es los dientes. El que se te caen los dientes, el que es algo también que se suele soñar con ello, ¿no? Sí, te cuento porque los dientes también es una cosa muy curiosa. Hay varias formas de, o sea, hay varias interpretaciones sobre los dientes, pero lo primero que tenemos que darnos cuenta es que los dientes superiores pertenecen a la familia. O sea, cuando sueñas lo que sea, con los dientes superiores pertenecen a la familia y los dientes inferiores a los amigos. Bueno, pues por ejemplo, si los dientes están muy blancos, así que hay que lavárselo todas las noches, entonces es señal de riqueza. Si una persona sueña, los dientes están muy blancos, señal de riqueza. Cuando, por ejemplo, los dientes están cariados, entonces puede haber pérdidas familiares o pérdidas económicas. Cuando se sueña que salen dientes, entonces va a haber aumento de la familia. Y cuando se sueñan que los dientes se caen, entonces puede haber una muerte. Pero vuelvo a lo mismo, ¿eh? O sea, que la gente no me tome miedo, porque cuando uno se despierta inmediatamente dice, stop, esto no quiero que suceda y esto no va a suceder. Entonces el poder de la mente termina con esa información que ha recibido. Pues precisamente me has dado un hilo conductor para preguntarte sobre un sueño que no sé si será trágico o no. Has hablado de muerte. Sí. Hay personas que sueñan con su propio entierro, con que se mueren o con la muerte de un familiar.
¿Qué significado puede tener eso? Bueno, pues te voy a decir una cosa. La muerte suele ser un sueño que es contradictorio. O sea, que si tú sueñas con muerte, pero luego te despiertas y dices, jolín, qué suerte, ha sido un sueño. Bueno, pues entonces lo que haces es darle vida, o sea, es sentido contrario, es darle vida al individuo cuando sueñas que alguien se muere. Pero, por ejemplo, o sea, que en realidad es un buen augurio, pero, por ejemplo, cuando tú sueñas que un muerto resucita, y me río porque de esto hay mucho ahora, cuando sueñas que un muerto resucita, hay problemas de herencias. O sea, ya se murió y tú de repente estás soñando que esa persona resucitó. Entonces hay problemas de herencia. Por ejemplo, otra cosa muy curiosa es cuando se sueña con contactos de personas que se han muerto. O sea, para que vea que el sueño no tiene límite ni de distancias, ni de dimensiones, ni de nada. Y lo curioso es que a veces puede haber una realidad muy fehaciente. O sea, en la religión cristiana se habla de la comunión de los santos. O sea, cómo tienen la posibilidad de beneficiarse unos de otros. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. O sea, que puede llegar a ser real, real. A mí una señora me dijo una vez que se había recién muerto el marido y que estaba leyendo, se quedaba dormida con las gafas y luego el marido se las quitaba. Y que aquella noche estaba leyendo con las gafas y se despertó y no tenía las gafas. Hombre, yo entiendo que se las quitó. Pero ella había soñado con el marido y pensó que había sido el marido. O sea, el contacto con gente del más allá no solo puede ser gratificante para ciertas personas, sino que a veces tiene una connotación bastante real. Venga, nos queda algo. Cuando sueña que una persona está muerta, o sea, que tú la das por muerta, es que tienes algún problema con esa persona. O sea, no sueña exactamente que se muere, sino que de alguna manera te gustaría verla muerta en el sueño. Eliminarla, ¿no? Bueno, había mucho que hablar del tema. Bueno, Remedios, hemos hecho una aproximación al mundo de los sueños. Darte las gracias por haber compartido con nosotros esa sabiduría que te caracteriza. Muchas gracias. Bueno, pues yo estoy tan contenta, me lo paso divinamente, o sea que hasta otra. Y ustedes ya lo saben, sueñen, por favor, y piensen en lo último que nos decía Remedios Jiménez. ¿Y si emprendiésemos un viaje a un lugar en el que nos encontrásemos con gente que está en otro lado? En nuestro reportaje de investigación hemos puesto rumbo a la localidad segoviana de Maderuelo. Cuando penetras por los arcos de la puerta principal, te sumerges de lleno en tiempos históricos de vocación medieval. Y todo ello gracias a sus calles empedradas, sus casas blasonadas y a las ermitas e iglesias que conserva, así como las murallas que en tiempos pasados sirvieron como defensa del municipio. Un aire misterioso envuelve cada rincón de este municipio segoviano, donde las leyendas y los hechos extraños se conjugan hábilmente con la historia. Leyendas de templarios, leyendas de apariciones marianas, enigmáticas lluvias insólitas de piedras, mitos sobre tesoros enterrados, pasadizos, túneles, extraños símbolos en algunas de sus edificaciones y la historia de una sorprendente momia son las propuestas que van a poder ver a continuación para visitar uno de los enclaves mágicos de Castilla y León. Maderuelo, cuna de leyendas. La fortificada villa de Maderuelo está situada al nordeste de la provincia de Segovia, rayando con los límites provinciales de Guadalajara, Burgos y Soria. Un aire misterioso envuelve cada rincón de este singular municipio segoviano, donde las leyendas y los hechos extraños se fusionan habitualmente con la historia. Leyendas de templarios, de apariciones marianas, mitos sobre fabulosos tesoros que todavía permanecen ocultos y enterrados,
fenómenos extraños como una lluvia insólita de piedras que tuvo lugar en el siglo XV, o la proliferación de marcas de extraña simbología que aparecen en algunos edificios, y la conservación de una enigmática momia en una de sus iglesias, son las propuestas para una visita inolvidable a uno de los enclaves mágicos de Castilla y León. Maderuelo hoy en día es un pueblecito pequeño de unos 150 habitantes, pero todavía conserva parte de su esplendoroso pasado medieval. No en vano, fue lugar de continuas disputas por su posición estratégica, ya que está situada en una colina desde donde se divisa un profundo valle que dibujó el río Riaza a través de los tiempos. La villa está situada sobre una planicie alargada de un cerro fortificado, en forma de barco, amarrado desde hace siglos en un dique de sólida raíz castellana. Actualmente desde la villa podemos observar un marco incomparable, las aguas del pantano de Linares del Arroyo, denominado así por ser este el pueblo que anegaron las aguas cuando se construyó el embalse en el año 1952. La localidad de Maderuelo fue declarada conjunto histórico y de bien de interés cultural por la Junta de Castilla y León en 1990. Acertada decisión, ya que cuando penetras en esta localidad por los arcos medievales de la puerta principal, el visitante se traslada de inmediato a tiempos históricos de evocación medieval. Gracias a sus calles empedradas, sus casas blasonadas y a las iglesias que hoy en día se conservan, junto a los restos de muralla que en otros tiempos sirvieron para proteger la localidad. Como pueden apreciar, la visita ya de por sí merece la pena, y más aún para los amantes del misterio, ya que esta localidad está marcada por lo sobrenatural. Pues eso lo pusieron pues porque mira, no era Maderuelo. Maderuelo no era, este pueblo no era Maderuelo. Esto era un castillo. Maderuelo, cuando los moros, era un castillo que estaba todo amurallado. Todo era una fortaleza. No deja de sorprender al mortal que el cielo nos envíe extraños presentes que no sean acostumbrados, como la lluvia y el granizo. En Maderuelo llovieron piedras en el año 1438, cuando por estos lares el condestable don Álvaro era el señor de la villa. Bueno, pues sabíamos por tradición oral que había habido una lluvia de piedras en Maderuelo, pero al buscar en textos históricos, pues comprobamos que había documentación. Y la historia fue que en el año 1438, estando el rey Juan II en Roa de Duero, pues en Maderuelo cayeron piedras, o así lo describe los textos, las crónicas de la época, y el rey, como se enteró del hecho, no se lo creía y mandó a un emisario para comprobarlo. Cuentan las crónicas que estando el rey don Juan II en la localidad burgalesa de Roa, le informaron de un extraño suceso ocurrido en Maderuelo y sus alrededores, cosa tan maravillosa que jamás fue vista ni oída en el mundo entero, la cual fue que la gente veía venir por el aire piedras muy grandes, como de toba, livianas, que no pesaban más de una pluma, y aunque daban a algunos en la cabeza, no hacían daño ninguno. Maderuelo, una localidad segoviana donde el visitante se sumerge de lleno en tiempos históricos de vocación medieval. Un aire misterioso envuelve cada rincón de este municipio, donde las leyendas y los hechos extraños se fusionan hábilmente con la historia. Como suceso extraño fue la insólita lluvia de piedras que sucedió en Maderuelo en el siglo XV. No una leyenda, sino un hecho histórico documentado gracias a la intervención del rey Juan II, que mandó al bachiller Juan Ruiz de Ágreda que realizara una exhaustiva investigación, llevando incluso algunas piedras a presencia del monarca para que fueran examinadas. Y ahora vamos a adentrarnos en el mundo de las leyendas. Veremos qué posibilidades de veracidad hay en ellas. Nos aguardan apariciones marianas, templarios, extraños símbolos y una enigmática
y sorprendente momia. Un hecho histórico sorprendente, y es que en Madruelo todo vuela, no solo piedras, sino también caballeros templarios o los excelentes frescos románicos que decoraban la ermita de la Vera Cruz, que lo hicieron al Museo del Prado en 1947. Desde el cerro y la planicie alargada donde se ubica Madruelo, podemos observar una pequeña ermita que data de comienzos del siglo XII, conocida como la de la Vera Cruz, que se encuentra a la orilla del embalse de Linares del Arroyo. Hasta nuestros días ha llegado un suceso que acaeció allí en forma de leyenda, el cual fue descubierto por el investigador Rafael Alarcón en un libro del siglo XVII, y que revela la existencia de un lignum crucis, un trozo de la cruz de Cristo, que fue custodiado durante muchos años por los templarios de esta ermita. Así lo recoge el investigador Rafael Alarcón. Pues, señor, érase una vez un maestre del temple que cayó prisionero del rey de Alejandría. Por el respeto que tenían los sarracenos a los guerreros templarios, así como por ver de atraerlo a la fe del profeta, el rey invitó al maestre a una cena o banquete, en la que se celebraba su victoria sobre los cruzados. Comenzando el banquete, notó el rey la tristeza del templario, y por congraciarse con él, le ofreció que escogiera una de las ricas joyas del botín que había sido puesto como trofeo en el centro del salón. El maestre reparó en un lignum crucis que refulgía destacando sobre el resto de los objetos, diciendo que eso era lo que más le gustaba. El rey en persona fue a tomarlo, reparando entonces en una hermosa copa que tomó para sí, y que pidió le llenaran de bebida, pues le pareció digna de un rey. Advirtió el templario al rey que aquel era un vaso sagrado de la religión cristiana, por tanto, no quedaría impune quien lo profanase. Hizo caso omiso el moro, rogándole al cristiano que al menos permitiese cada vez que fuese a beber, que él tocase con la cruz el vaso sagrado para protegerle del castigo divino. Consintió el rey, pero he aquí que cada vez que iba a beber y la cruz tocaba el cáliz, el refresco se convertía en vino, que el rey no podía beber, pues la fe islámica lo prohíbe. Presto de la ira, olvidó todas sus gentilezas anteriores con el prisionero, y como también era cruel, ordenó que tomando el lignum crucis lo fundieran y vertiendo el oro en el cáliz, se lo dieran de beber al templario. A ver si la copa mágica era capaz de obrar el milagro esta vez y transformar el oro fundido en vino. Pero no quiso Dios consentir tamaña afrenta a sus reliquias, porque cuando los soldados tomaron en sus manos los objetos sagrados, agarraron al prisionero y este y aquellos se disiparon como el humo, desapareciendo a la vista de todos, apareciendo de repente a los pies de Nuestra Señora del Temple, en Madruelo, ante los asombrados templarios que allí se encontraban en oración, quienes contemplaron sin dar crédito a sus ojos al maestre de rodillas con el lignum crucis en una mano y el cáliz en la otra, acompañado por tres asustados guerreros musulmanes, y la santa reliquia se veneró allí muchos años, obrando grandes y numerosos milagros. El mayor indicio que sostienen las personas que a favor de la presencia templaria en Madruelo es que el templo está dedicado a la Vera Cruz. Ese indicio no es suficiente, porque precisamente en España, durante los siglos VI y VII, entre los visigodos hubo mucha tradición de dedicar iglesias al Templo de la Cruz, que se llamaron Santa Cruz o Vera Cruz o con otro nombre, porque hay que entender que los godos se convirtieron al cristianismo. Entonces, a partir del siglo IV y V, a raíz del descubrimiento de la Cruz de Cristo en Jerusalén, pues hubo muchos templos que se dedicaron a la cruz. Entonces, como digo, no es condición necesaria, no es condición suficiente que un templo esté dedicado a la cruz para que sea de los templarios, sino que ha habido otros muchos templos. Por otro lado, en las pinturas que se han conservado en la Veracruz y que son originales, es decir, no hay unas pinturas por debajo, son las primeras que se pintaron y las únicas que se han pintado. Y tenemos la suerte, la fortuna, de que en Madruelo se conserva todo el conjunto completo, con desperfectos pero completo. Como digo, ese grupo de pinturas, ese grupo pictórico, la simbología que contiene no nos parece que esté en línea con las
los temas que solían usar los templarios. Tampoco, si nos ponemos estrictos, vemos el uso del blanco y el negro, que debería ser un símbolo de la enseña de los templarios, el blanco y el negro. Sin embargo, por ejemplo, sí que hay blanco y negro en la vecina iglesia de Castillejo de Robledo, que es el castillo finalmente quedó en manos del hospital, y todos sabemos que tras la disolución del temple muchos de sus bienes pasaron al orden del hospital. Es decir, el indicio es más fuerte en el vecino pueblo que en el propio Maderuelo. Otra leyenda que recoge la tradición de Maderuelo es la que nos habla de los túneles y pasadizos que recorren el subsuelo de la villa, de un lado a otro. En estos pasadizos podría encontrarse, según asegura la leyenda, el toro de oro y las riquezas que don Álvaro de Luna custodiaba en esta villa y que no aparecieron tras su muerte. Pues en cuanto a lo de los pasadizos, también por tradición oral y por la gente mayor, siempre se ha contado que había una cueva que atravesaba el pueblo, y bueno, pues se sitúa en un determinado lugar, y también contaban que algunos jóvenes de épocas anteriores habían intentado entrar pero que no habían conseguido cruzar. Yo también me he asomado a esa cueva y la verdad es que a 10 metros de la entrada se estrecha tanto el paso que no es posible pasar. Yo no sé si en el pasado el paso estaría franco y se podría pasar y llegaría hasta algún sitio. Lo que sí que es verdad que es que en otras fortalezas hay salidas secretas para en los momentos de sitio poder escapar y pedir ayuda o simplemente escapar del asedio. La villa de Maderuelo posee otra sorprendente leyenda sobre la aparición mariana, que tuvo lugar en las cercanías de la villa. La Virgen de Castroboda, patrona de la localidad, según asegura la tradición, fue encontrada en una gruta después de que la misma Virgen se apareciera a unos pastores indicándoles el lugar exacto del enterramiento, donde fue ocultada durante años antes por los cristianos para que no cayera en manos de los infieles aves. En la esplendorosa iglesia de Santa María podemos encontrar una sorprendente y enigmática momia, ubicada en un sarcófago, en el interior del templo, y con la mueca de la muerte reflejada en su rostro. Impresiona desde luego al visitante. Poco se sabe de la historia de esta enigmática mujer. Se asegura que su descubrimiento ocurrió cierto día en el año 1934. El sacristán que hacía la limpieza de la iglesia se resbaló, cayendo al suelo y partiendo una losa del mismo, apareciendo ante sus atónitos ojos la momia. Según afirma la tradición, corresponde a una joven de 20 años, de gran belleza, largos cabellos de oro y luminosos ojos, muy piadosa y bondadosa, y que era muy querida por todos los habitantes del pueblo y de las localidades de alrededor. Siendo hija de un hombre valeroso y noble, así al menos lo atestiguan los esplendorosos ropajes que vestía y que han ido desapareciendo con el tiempo. Ya no nos queda más que recomendarles la visita a esta localidad, repleta de historias, leyendas, enigmas y misterio, donde aparte de visitar los emplazamientos anteriormente señalados, les invitamos a recorrer sus calles, a que busquen la proliferación de marcas de extraña simbología que aparecen en algunos edificios y que todavía esperan a que algún versado en la materia explique su significado oculto. Ha sido un placer compartir con ustedes una noche más llena de misterio y de magia. Si han aprendido algo sobre el mundo de los sueños y si les hemos descubierto un nuevo enclave mágico, nos felicitamos por ello. Buenas noches, gracias por estar al otro lado y solo una pregunta y una reflexión antes de despedirnos y emplazarles hasta la próxima semana. ¿Quién se esconde detrás del telón de este teatro de lo absurdo?